Uruguay, 7 de junio, además de ser el día del periodista, sí es el día mundial del síndrome de Tourette, ¿sí? Hay gente que no sabe qué es, que no sabe en primera instancia de las señales que da, ni nada, pero acá te vamos a estar contando un poquito rapidito, haciendo un pantallazo de lo que es y cómo de tratarlo, ¿no? En primera instancia vamos a contar los síntomas, ¿sí? Y los tratamientos para llevar a cabo este síndrome, ¿sí? Que no es muy común, pero que bueno, con los años se está haciendo un poco más conocido, ¿sí? Este cuadro se manifiesta de por lo general en la infancia de tardía o en la adolescencia, ¿sí? ¿Cuáles son los tics que pueden presentarse en los pacientes? Según especialistas de INECO, además como índice de esta enfermedad del neurodesarrollo en la vida social, ¿sí? En primera instancia, este día se conmemora en honor al nacimiento de Mary Robertson, una médica especialista en trastornos neurológicos y psicológicos que dedicó gran parte de su carrera profesional a investigar sobre el síndrome de Giles de Tourette, ¿sí? Se trata de una enfermedad del neurodesarrollo que se manifiesta, como mencionábamos recién, en la infancia de tardía o en la adolescencia, ¿sí? Los primeros síntomas de este síndrome pueden aparecer antes de los 18 años, ¿sí? Especialmente en la etapa escolar. Las personas que padecen esta de patología generalmente hacen movimientos involuntarios y tienen ciertas características, ¿sí? Que son repetitivas, además de emitir, por ejemplo, sonidos o vocalizaciones no controladas, ¿sí? Estas expresiones se denominan tics y construyen la principal característica de este trastorno, ¿sí? El motivo principal de estos movimientos es una interacción compleja entre factores sociales y ambientales. Sin embargo, es fundamental destacar causas orgánicas que puedan estar vinculadas, ¿sí? En este sentido, el doctor Lucas de Maenza, que es un neurólogo infantil y coordinador del área de neurodesarrollo de INECO, ¿sí? Explicó que aquellos tics que están relacionados con el movimiento son conocidos como tics motores, ¿sí? En cambio, lo que se encuentran relacionados con las expresiones de sonido, ¿sí? Son tics fónicos. En ambos casos son repentinos, breves, repetitivos, carentes de objetivo y pueden ir mutando en el tiempo, ¿sí? En segundo lugar, aportó que tanto los tics motores como los fónicos pueden, a su vez, pueden ser simples o complejos de acuerdo al modo en que se manifiesten, ¿sí? Los tics fónicos siempre incluyen gruñidos, ladridos, carraspeo, olfateo y gritos, entre otros ruidos. O sea que se puede dar todo un conjunto, ¿no? Los tics fónicos complejos incluyen ceprolalia, que son las malas de palabras, y ecolalia, que son la repetición de palabras. Y por último, la palilalia, que es la repetición de una frase o palabra con rapidez creciente, ¿sí? Por otra parte, el especialista aclaró que los tics motores simples incluyen parpadeos, ¿sí? Las muecas de faciales, ¿sí? Encogimiento de hombros y movimientos bruscos de la cabeza. Mientras que los tics motores complejos involucran secuencias de movimientos coordinados que incluyen marchas extrañas, que puede ser de patadas y saltos corporales, además de los giros, ¿sí? A su vez, sostuvo que los tics frecuentemente están acompañados de una sensación de previa que se localiza en la región del movimiento, la cual es descrita por muchos de pacientes como una incomodidad o una premonición con el tic sucederá pronto en esa parte del cuerpo. Una característica distinta de los tics que se manifiestan con el síndrome de Tourette es que son variables a lo largo del tiempo y de esta manera fluctúan en su intensidad y distribución corporal, ¿sí? Esto significa inicialmente que una persona puede tener tics motores de la cara que luego en algunos meses pueden disminuir y ser reemplazados por otros, como por ejemplo
el carraspeo y años después manifestarse en otras zonas del cuello, ¿sí? Ahí estamos viendo a una nena que, bueno, que seguramente... A ver, calculo que esto debe llevar un poco a que la persona que lo padece se sienta mal, ya que hoy en día, convengamos que, como todos sabemos, hay mucho bullying que te pueden hacer en el colegio, en la universidad y demás, ¿sí? Generalmente, para ir cerrando esto, ¿sí? Los jóvenes intentan suprimir voluntariamente la aparición de los tics en determinadas situaciones, ¿sí? Como mencionaba recién, como por ejemplo en el colegio, con la exposición de social o la asistencia a consultas médicas iniciales, ¿sí? Esto provoca la acumulación interna de una necesidad imperiosa de realizar el tic o de poder liberarlo, ¿sí? Por ende, los movimientos generalmente aumentan notoriamente en frecuencia e intensidad cuando los pacientes llegan a su hogar luego de su jornada y de haber cumplido con sus actividades escolares, ¿sí? En relación al tratamiento, ¿sí?, que puede realizar para abordar este síndrome, existen numerosas alternativas, tanto de farmacológicas como no farmacológicas, ¿sí? Dentro de las no farmacológicas se encuentran en el entrenamiento de conductual, con terapia, en revisión de hábitos, ¿sí? Se trata de una de variante en terapia, ¿sí? De mejorar la estrategia específica de los síntomas, ¿sí? De los tics, y su tratamiento principal está orientado a la búsqueda de herramientas para ayudar a la supresión de los mismos, ¿sí? A través de este tratamiento se le enseña al paciente y a su familia, si es necesario, cuáles son los fundamentos de la terapia, ¿sí? Donde se realiza la psicoeducación sobre el síndrome y se le da a conocer de técnicas efectivas de manejo de los tics, ¿sí? Se entrena al paciente para que pueda tener conciencia de la presencia de los tics, ¿sí? Según la especialista, esta terapia permite que la persona pueda aprender a evitar determinados factores, ¿sí?, que exacerban la manifestación de tics, aprendiendo de, por ejemplo, diferentes técnicas de relajación, ya que la ansiedad puede aumentar la presencia de los tics, ¿sí? Cabe aclarar que para que un tratamiento resulte exitoso, se requiere, obviamente, en primera instancia, el compromiso del paciente. En caso en particular, debe realizar actividades y tareas que dicho tratamiento demanda para el manejo adecuado de los tics en función de las recomendaciones que le brinda el profesional que lo acompaña. Así que hoy, 7 de junio, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Tourette. Creo que hoy en día, bueno, estamos un poco de más abocados y ya sabemos un poco de algunos síndromes que quizás siempre existieron, en realidad sí, y que hoy en día, bueno, podemos tener un diagnóstico, de poder acercarnos a la persona que lo padece, ¿no? Que, bueno, cuando ve alguna anomalía en el cuerpo de nuestro hijo... Bueno, yo digo nuestro, pero no tengo hijos. Digo, del niño, de un familiar, que se pueda sacar a un neurólogo y, bueno, de poder ver realmente si tiene el síndrome de Tourette y que pueda llevar una vida un poco más llevadera, ¿no? Y que, bueno, acompañar, obviamente, al paciente, porque me imagino que no debe ser un diagnóstico nada fácil.